Yo ya no digo nada. Esto es sufrir, pero con la victoria se sufre mejor, ¿no? ¿O qué? No, desde luego. Yo antes ya te lo comentaba, que si un 3-0 era perfecto, pero un 3-2 íbamos a sufrir, pero al final la victoria sale mejor, ¿no? Y la verdad que ellos han tenido su oportunidad, nosotros la nuestra, la hemos aprovechado y bueno, mañana semifinales. Sí. Aparte, yo creo que ha sido uno de los partidos más serios que habéis hecho en la Copa, ¿no? Fuera de casa contra un gran equipo, muy igualado, y al final habéis conseguido ese puntito de calidad para poder ganarlo, ¿no? Sí, sí, no, está claro que el nivel de ambos era muy parejo, sabíamos que eran detallitos lo que iba a hacer que ganábamos o que perdiésemos. Y bueno, ya se ha visto, 2-0 por delante, un gran equipo en su casa, te remonta en paraíso 2 y en el quinto set. Creo que hemos hecho mejor las cosas y bueno, se ha visto reflejado en el marcador. Pues ahora, mañana Teruel, también juegas fuera de casa porque el Teruel está aquí cerquita, va a llenar el campo. Oye, pero mola, ¿no? Sí, ellos están más cerca y tendrán más afición seguramente porque ya sabemos que en Teruel el voleibol se vive como en pocos sitios. Pero bueno, ya más que aquí no creo que haya, así que ya estamos acostumbrados al ruido. Y bueno, ya da sorpresa porque una vez más ellos tienen la presión. Ahí estamos. A nosotros de tapados, oye, que vayan a quemándose los demás con la presión. Y oye, y si metemos en la final, quién sabe, ¿no? Ah, está claro, nuestro objetivo era ganarle a Soria. Y bueno, ya estamos en semifinales, objetivo cumplido. Todo lo que venga a partir de ahora será un regalo. Pues genial, macho, pues ya sabes. Enhorabuena, como siempre. Un placer seguiros, sufrir con vosotros, aunque seamos los únicos que estamos por aquí, pero hemos sufrido y lo hemos disfrutado. El placer es nuestro, desde luego.